soy Julen Zaballa, soy periodista, periodista especializado en videojuegos, trabajo actualmente en la agencia de noticias Vasco Press, y el proyecto de la historia del videojuego vasco surge tras una inquietud que me interesaba conocer qué tipo de juegos se habían hecho antiguamente. Hoy en día sabemos los juegos que existen. Desde hace 6 años llevo haciendo un seguimiento de la industria del videojuego en Euskadi, y bueno, pues surgió a raíz de una pregunta de conocer cuál era el primer videojuego vasco, y pues vas tirando del hilo y al final pues va surgiendo la actual historia del videojuego vasco que estoy realizando. Nos hemos centrado prácticamente en los años 1985, entre 1985 y 2009. En 1985, porque es la fecha, el año en el que aparece documentado el primer videojuego vasco, que es Frogger. Es una versión de ZX Spectrum de Joseba de Palza, un chico de Sopelana, que decide hacer su versión para este microordenador de una máquina recreativa que salió en 1981. Y finalizamos en el 2009, porque es en el momento en el que hay una empresa de Bilbao, Animatu, que cierra, y en ese periodo de tiempo se desconocía qué es lo que se había hecho aquí en Euskadi en torno al videojuego. La metodología para hacer este trabajo principalmente ha sido las entrevistas personales, puesto que son tanto los programadores como los grafistas los propios protagonistas de esta historia. Ellos son los que hicieron el juego, entonces qué mejor que contar con sus anécdotas, con sus recuerdos. Y luego se ha utilizado una documentación adicional, revistas de la época, páginas web de retroinformática, porque hay todo un mundillo en internet en torno a estos juegos. Los primeros 3 capítulos, que es lo que hemos presentado hoy, recoge una época que se denomina la Edad de Oro del software español. Es una época entre 1983 y 1992, más o menos, en el que el Estado o las empresas del Estado eran como la tercera industria del videojuego en Europa. Estaba Inglaterra, que era la más importante, luego Francia, por volumen también de población, y en España se hicieron un montón de videojuegos, ¿no?